Bueno, estamos hoy en la vereda, camino a la vereda Laureles. Estamos aquí por solicitud de José Vargas, un líder de la vereda Indro, que nos trae con un entusiasmo grande que la alcaldía se entere de la situación real de estas vías. Y realmente me quedo muy preocupado porque hay unos pasos sumamente peligrosos. Nos obliga a nosotros, como primera autoridad del municipio, a declarar la urgencia manifiesta para intervenir esta vía, que se hace muy peligrosa, y por eso creemos que no podemos tomarnos tiempos de licitación ni tiempos de diseño, porque sería entonces muy peligroso por ahora que ha llegado la época invernal y se pone la situación muy peligrosa. Ustedes en el video podrán ver los tramos sumamente peligrosos que tiene esta vía. Agradezco a José Barcas como líder de la vereda Indro, o también Montañita, que se llama también El Morro, Indro o El Morro, que me haya traído. Tengo aquí mi secretario técnico para que exprese también algunos mensajes sobre la parte técnica de esta vía. Efectivamente, en la vía Laureles, aquí en el sector de San Carlos, hay un gran movimiento de masa, ha sido progresivo desde hace buen tiempo y se ha venido adecuando la calzada de la vía. Realmente es una calzada bastante estrecha con un riesgo inminente, hay un negativo ahí en el sector de la calzada y para los vehículos grandes es un riesgo muy alto. Las personas que transiten por allí en ese tipo de vehículos, bajo su responsabilidad, realmente tienen que ser muy cuidadosos, revisar antes de pasar, que realmente haya posibilidad del paso porque hay una dificultad ahí con el paso de la vía en la calzada de la vía. Entonces, la opción es hacer una variante, construir una variante en otro sector. Posiblemente vamos a revisar pues el tema por el sector de Indro y mirar la alternativa viable porque esto realmente genera un gran riesgo y insistimos que es bajo la responsabilidad de quienes transitan. Antes de dar el paso en este sector deben revisar que no vaya a haber ningún problema y mirar la posibilidad del paso. Bueno, es importante aclarar que ya Corantioquia hizo una visita a este sector con el secretario de Planeación, ya hicieron una primera evaluación. Pero sí es bueno informar a toda la comunidad, a todos los presidentes de este sector, de Laureles, San Carlos, Mariana, Indro, que se unan para que nos llegue el oficio que también nos dé razones para la intervención inmediata de la calzada de esta vía. Es importante que se vinculen. Quiero que dé un saludito a nuestro líder de la vereda, Indro. Bueno, muy contento de tener aquí al doctor alcalde, de verlo bastante preocupado e interesado por el peligro que se presenta en este momento, en este lugar. Es un hombre que está atento a que las cosas salgan a bien. Entonces, por lo tanto, le agradecemos su interés prestado.